Buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Confírmenme, por favor. Fuerte y claro. Gracias, Bernardo. ¿Was? Rinaldo, Daniel, Claudia. Bueno, parece que ya se está grabando la sesión. Buenas noches. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar un momento para que se vayan conectando todos. Un placer desde ya saludarlos. Gracias, igual. Aprecio su puntualidad. Bueno, mientras tanto, podemos irnos conociendo un poco, pueden disfrutar un tanto de su español para que luego ya no lo usen, ya que son 2 horas en las que vamos a ir aprendiendo inglés y vayamos dejando un poquito de lado el español, ¿no? El español tan, el idioma de Cervantes, para que empecemos con el idioma de otros muchos, con el de Shakespeare, como dicen los literatos, para que empecemos con el idioma de Shakespeare. Entonces, vamos a ver. Entonces, la sesión ya se está grabando, solo estamos monitoreando que algunos de sus compañeros no vayan a tener problemas con el ingreso. Entonces, porque porque faltan ahorita, solo tengo conectados a, digamos, tengo 9 pantalla. Sé que solo tengo 8 conectados conmigo. Ah, ok, ya va creciendo más, ya está mucho mejor. Bienvenidos a los que se van incorporando. Placer saludarlos. Bueno, se está grabando la sesión. Para aprovechar el tiempo, vamos a dar inicio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todavía solo tengo, no hay quórum todavía, faltan por lo menos 11. Vamos. Espero que las demás no estén teniendo problemas. Veamos, vamos a poner en el grupo. We are, oh my God. We are online. Okay. We are online. Estamos en línea. Bien. Tengan todos muy buenas noches. Un placer, como ya lo dije, saludarlos. No sé si alguien, todos me pueden escuchar, por lo menos asienten con su cabeza los que tienen. Gracias, perfecto. Sí, escucho. Gracias, gracias, gracias. Bueno, tenemos una agenda bastante ya diseñada en base al tiempo. Entonces, vamos a tratar de usarlo de la mejor manera el tiempo. Espero que también no solo nos escuchen, sino que también no estén teniendo problemas con la transmisión. Espero que yo los veo a todos muy claros. Creo que solo Daniel, Enrique y Henry, ahorita que no tengo cámara, pues pedirles que ya vamos a ver parte de las normas, y parte de las normas es que tenemos que estar con cámara. Ok, eso es parte de lo que, de las normas. Bueno, continuando entonces, bienvenidos, welcome. Bienvenidos al Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, auspiciado por el INSAFOR. Mi nombre es Carlos Alexander Najarro. Soy docente de inglés de ya con aproximadamente unos 10 años, digámoslo así, de carrera. Espero que puedan aprender, que puedan pues... ¿Qué?
maximizar sus conocimientos. Sé que hay algunos que me van a decir, si les preguntara, fíjese que yo oigo el inglés y lo entiendo, pero ya hablarlo me cuesta, me da miedo, me pongo nervioso. Espero yo que este sea un momento para que usted pueda superar esas barreras. Realmente, hasta en algunos estadios, el inglés es un idioma más fácil que el idioma español, porque en muchas de sus palabras no contiene desinencias, lo que lo hace un idioma un poquito más fácil. Pero sí, obviamente, el problema nuestro, los latinos, es la fonética, a la cual, pues, en el idioma inglés no estamos muy acostumbrados. Ayer estaba hablando con alguien y solo con el verbo identify, dice identify, pero son cosas de que quizás como nosotros estamos acostumbrados a pronunciar el idioma inglés, o mejor, el idioma español, cómo se lee. Bien, quizás espero ya que todos tengan por ahí pues su nombre, solo el mío no aparece, porque por default me voy a llamar para todas sus videoconferencias inglés corporativo. Pero pues ustedes no me van a decir teacher inglés corporativo, sino por favor llámeme Carlos Najarro, o como quiera, Mr. Najarro, o teacher Carlos, como prefiera. Formalmente, se lo digo, pues generalmente en inglés uno se refiere a por Mr. a la mayoría de personas, Miss o Mrs., depende de, obviamente del género, y se refiere a los apellidos. Es informal a veces referirse a los nombres, cuando decís Mr. Carlos, sino que es Mr. Najarro o Mr. Cruz, de acuerdo a su apellido. Bien, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Silvia Cates e Isabel Joya, creo que están ahí. Bienvenido una vez más a todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18. Antes quizás de pasar a lo que es compartir plataforma y todo, voy a empezar a pasar lista para que vayamos ya. Por favor, vamos diciendo presente a medida vamos escuchando nuestro nombre. Luego sí vamos a empezar a compartir algunas cosas. Por favor, quiero oírlo cuando me dice present, ¿ok? Bien. Alba Nelly Reyes Vegas. No la oigo, quizás no ha podido entrar. Tengo que escuchar al present. Okay, there's no. Alejandro Gustavo Meléndez. Present teacher. Thank you, Alejandro. Muy bien, Alejandro. Very well. Vamos a reducir acá. If I can't. Veamos. Ana Delmi Herrera Morales. No. No yet. Bernardo Arnoldo Salazar Jiménez. Present, teacher. Okay, thank you. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present, teacher. Okay. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Thank you. Consuelo del Carmen Rivera Molina. No. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present, teacher. Thank you. Henry Jonathan Martínez Player. Present, teacher. Present, teacher. Thank you. Isabel Beatriz Joyas Andres. Yeah.
Isabel, Beatriz, Joyas, ahí está, está conectándose con el audio, creo. Alba también, ahí está, aunque no me han contestado. Alba, no sé si es que tiene problemas con el audio. Bueno, digo, entonces está, pero... No, yo creo que escucho bien. Ah, ok. Isabel. Ah, entonces, por favor, Isabel, dígame, present, para que quede grabado y registrado en el video. Isabel. Isabel. Sí me escucha, pero no me ha contestado, Isabel. No sé si es problema con su audio. Ok. Vamos a dejarlo ahorita. Sí la veo, pero no sé. Vamos a dejarlo acá. José Omar Esquivel Eguizábal. Present, teacher. Muy bien. Josefina Aida Guardado Gallardo. Present, teacher. Thank you. María José Guerra de Guevara. Present, teacher. Okay, thank you. Max Fernando Castro Hernández. Casi no se le escuchó, Max. Creo que quizás tiene desactivado el audio, Max. Por eso es que no sé si no se le oyó el present. No tiene problemas ahí con eso. Sí, le vi el gesto, pero no oí el present. Si tienen algún problema con la plataforma, creo que les han dado un grupo de soporte. Igual, si no, pues me lo comunican. Hoy sí, Max Fernando Castro Hernández. Ah, volvió a ponerle en silencio su... Ay, sí. Present. ¿Sí? No le escuché, Fernando. No tiene problemas, creo, que con el audio. No se escucha. Ha de estar en una computadora, quizás, y ha de tener audífonos. Y a veces cuesta, quizás, que se configuren los dos entre el audífono. Y hay que hacer una configuración, Max. Hay que hacer una configuración. Michelle Alejandra Flores Peña. Michelle Alejandra Flores Peña. No here. Michelle Alejandra Flores Peña. It's not here. Bien. Renata Romero Rivera. Present. Thank you. Reinaldo Castro Alvallero. Present, teacher. Thank you. Yes, sir. That's the town. Roberto Edmundo Fernández. Presente. Thank you. You still using your Spanish very well. Gócelo todavía. Silvia Alexandra Quitz Grady. Present. Thank you. Y Xiomara del Carmen Castro Gómez. No, no here. Okay. Bien. Bueno, una vez más a los que decía, bienvenidos al Programa Nacional de Inglés. Vamos a ver un poquito. Raúl Moreno levantó la mano. Dígame, Raúl. No lo mencioné. No. De verdad, permítame ahorita entonces. Veo eso. Regáleme todo su nombre. Raúl Eduardo Moreno Arévalo. Raúl Eduardo Moreno Arévalo. Ahorita me cae un mensaje. Hola, del grupo de WhatsApp. Quizás en otro grupo, Raúl. ¿Qué grupo es el suyo? No sabes si es 13.
Este enlace me mandaron. Verdad. Quizás algún error, Raúl. Contacte porque si no lo tengo aquí en el grupo, Raúl. G3C me aparece el código de grupo. Ah, pues revisemos ese, Raúl, porque al parecer, hola, buenas noches. Me envía el link de acceso. Ahorita. Pero no es, es el que, no es quizás su grupo, Raúl. Permítame, y le veo, Raúl, y le corroboro. Permítame algo entonces. Está bien. G3C. Sí, es en el G1, Raúl. Es en el G1, Raúl. Es en el G1, Raúl. Por eso es que está acá. Quizás hubo alguna confusión, Raúl. En los primeros yo mandé un enlace en el que mencioné que había habido un error de codificación. Es en el G1 en el que está usted específicamente, Raúl. Bueno, saben, gracias. Puede ir al correo suyo y ahí creo que están sus enlaces, Raúl. Bueno, está ahí. Pero fue un gusto tenerlo por acá. Bien, veamos alguien más que me diga, va, todos, una vez más, luego voy a pasar lista y al igual que Raúl, por favor, corroboren si pertenecen al grupo para que no les vaya a salir mal a la participación. Bien, por lo demás, empezaré entonces a compartir lo que son las normas. Las normas de que tenemos que estar viendo en o que tenemos que seguir acá en el grupo. Compartir pantalla. Bien. Veamos. Compartir pantalla. Vamos a compartir. Ahorita le comparto la pantalla. Compartir. ¿Me confirman todos que la pueden ver, por favor? Sí. Sí, yo sí lo veo. Gracias. Perfecto. Bien. El curso es inglés. Raúl Moreno, levanto la mano otra vez. Raúl está por ahí. Ah, dígame, Raúl, perdón. Entré desde el enlace del Gmail y me volví a tirar a este. De verdad. Fíjese, Raúl, que no sé cómo ser. Hagamos algo y el grupo de WhatsApp está en este, Raúl. Sí. Grupo de Ana Herrera, no pudo ingresar. Buenas noches, no pudo ingresar. Permítame con Ana Herrera, veo algo antes de compartirles pantalla, chicos. Disculpen, pero creo que este día va a ser un poco así. Entonces, pero vamos a tratar de avanzar. Ana Herrera. Es otro el enlace. Ana Herrera. Es que no sé, entonces, Ana Herrera. Vamos a ver, ¿viste? Su Gmail para el enlace. Veamos. Yo creo que Ana del Carmen Mejía, Ana Chavarría, Herrera, sí. Bien, Raúl Moreno, es verdad. Regáleme todo su nombre, Raúl. Raúl Eduardo Moreno Areol. Cecilina. Buenas noches, Elena. Tengo al participante Raúl Moreno que dice que en su enlace de Gmail le aparece el grupo G3C cuando él pertenece al G1C. Vaya, Raúl, ya le vamos a corregir eso. Ana
Delmi, ahorita. Ana Delmi. Ana Delmi, Ana Delmi. Ana, ajá. Ana Herrera. Ana Herrera, ahorita. Estaba escribiendo ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita. Ana Herrera, cuéntame. Ana Herrera. Ana Herrera. Todos están desde una computadora, ¿verdad? ¿O alguien está desde el celular? Sí. Permítanme entonces, ya les comparto. Solo para ayudarle a la compañera acá. Veamos. Ahorita, solo déjenme ir aquí. Bueno, vamos a hacer algo. Mientras ustedes están viendo mi pantalla. Oh, my God. Están viendo mi pantalla ahorita. Va. Vamos a ver. Vamos a leer los requerimientos, por ejemplo. Ayúdeme quizás. ¿A quién tengo acá? Daniel Enrique Orellana, ¿cómo está con su audio? ¿Me puede leer, por ejemplo, los requerimientos al ingresar a la plataforma? Ok. Los requerimientos son... Nombre completo al conectarse a la plataforma. Gracias. En el caso de oyentes, agregar palabra oyente luego de su nombre. Sí, es en el caso. Aquí cámara no encendida. Ajá. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Uh-huh. Y participación activa. Exacto. Eso es las primeras reglas. Por favor, nombre completo al conectarse. Es decir, cuando usted se conecte, por favor, ponga así como creo que la mayoría tiene todo su nombre. Les agradezco. Estaba oyendo en reuniones de colegas que algunos no lo ponían. Así es que, por favor, tal vez lo único que puede ir haciendo algunos y vaya completándolo. Si no lo tiene completo. Veamos, en el caso de la asistencia, asistencia al 100% de las clases. La asistencia no solo se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Es decir, yo paso 3 veces, y eso ya lo van a ver, que se pasa asistencia en 3 ocasiones, 8, 9 y 9:45. Pero para completar el curso y para que a usted le den un diploma, usted tiene que tener la asistencia total. Es decir, tiene que tener los 120 minutos que estamos acá. Así es que eso. Se tomará como válida solo al escuchar al participante decir present o presente y tener la cámara encendida. ¿Sí? Por favor. Sesiones 1 a 1 disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase. Ya hoy hablé con Alba, que es la primera que le toca, y ya a partir de mañana enviaré la calendarización para que usted tenga 10 minutos. Cada uno tiene 10 minutos. Si usted quiere intercambiar, me avisa, vamos a ver quién está al cupo, pero lo mejor es que nos mantengamos en el calendario para no estar, es que a mí me tocaba, es que yo le tocaba, es que yo le cambié. Lo mejor es que si ya mañana le toca a usted, perfecto. A menos que usted diga, no, mire, yo ya puedo bastante y la compañera X me dijo que si le podía ceder sus 10 minutos, perfecto. ¿Sí? Entonces, para que yo le pueda aclarar las dudas, para que usted haga las preguntas necesarias. Lo mejor es que sea de carácter obligatorio asistir a esas dichas sesiones. Los permisos, por favor, háganlos lo menos disponibles posibles. Yo sé que hay permisos son necesarios, pero en la medida de lo posible es su tiempo y debe de aprovechar. Con respecto a las tareas y evaluaciones, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Seamos honestos, quizás hoy hemos evolucionado a una sociedad en la que nos acostamos bastante noche. Entonces yo le pido que después de esto usted se tome el tiempo para hacer su evaluación, para ver qué aprendió, para hacerla y para que no nos vaya acumulando el trabajo. Es una evaluación de... como le conocen, de opción múltiple. Entonces, es decir, son unas preguntas fáciles, usted las contesta y se acabó. Si no, yo le voy a estar enviando, yo le estaré enviando por ahí entonces. Ay, Dios mío.
Raúl, si está por ahí, me está diciendo la licenciada que nos apoya, que se puede quedar acá. ¿Está por ahí Raúl todavía? Raúl, are you there? Are you there, Raúl? Yes or not? Yes, are you there? No. Lo mejor es que le manden un mensaje en el WhatsApp, porque ahí sí los está viendo. Ah, vaya, perfecto. Este, pero no sé cuál es el de Raúl. Aunque ahorita en teoría dice que él estaba en este grupo, ¿verdad? Raúl, Alvaro, Carlos, Consuelo, Axel. No, no lo hay en este WhatsApp. Es que estos ya son corporativos. Creo que ellos hacen las cuentas e ingresan los números. No sé en qué momento. Ya vamos a ver. Vamos, ahí está el enlace. Veamos. Decía entonces, la fecha límite, vean, perdón, ¿en qué iba? Ah, las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada... Carlos Meléndez Pérez dice, sí. ¿Sí? Don Raúl, ¿que se puede quedar? Sí. Entonces, sí. Sí se puede quedar. Veamos. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Chicos, después de cada clase ustedes tienen una tarea que ir contestando. Son un aproximado de 10 preguntas de acerca de los temas que hemos visto. Usted solo le hay que darle clic al examencito y lo completa. Mi sugerencia es que cada se tome unos minutos después porque el conocimiento está fresco. Si no, quizás usted lo va a hacer ya mañana por la mañana. Y ya mañana por la mañana quizás va a decir, no me acuerdo lo que dijo el maestro. Así es que mi sugerencia es que después se tome 10 minutos y empiece por eso. La fecha límite para terminar el examen es el sábado 24 de abril. Es un examen de medio curso, que ya habíamos visto dos unidades. Y ese día, pues, usted lo hace antes del mediodía. Si usted quiere, después de la noche, se queda haciendo su tarea y el examen de medio curso. La fecha límite para terminar el examen final es el viernes 7 de mayo, justo después de que terminemos el curso. ¿Por qué? Porque así va a ser procesada su nota, van a ser procesadas sus notas y usted va a poder acceder al siguiente curso. ¿Qué va a pasar si no lo hace? Posiblemente nos atrasemos y usted no va a poder acceder al siguiente curso. Y va a decir, mire, ¿por qué yo no fui incluido? Quizás no pasé, posiblemente sí pasó, pero si lo hizo después de esa fecha, las notas van a ser procesadas un poquito tarde. ¿Vamos entendiendo hasta acá, por favor? ¿Sí? ¿Todo claro? Thank you. Ok. Entonces, el manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Es decir, yo aquí le puedo decir, mire, copia algo y todo eso, pero hasta ahí no es que vamos a andar buscando hojas ni nada. Si yo necesito algún ejercicio extra, se lo voy a hacer llegar vía WhatsApp. De hecho, voy a hablar con mis autoridades y si me lo permiten, y sin ánimo de los gustos musicales, yo generalmente con los grupos comparto alguna canción, dependiendo de la unidad a veces, que conlleva las partes gramaticales que se necesitan. Además, una canción siempre le da el permiso, digamos, o le ayuda a pronunciar el inglés. Ahí andamos a veces tratando de aprendernos las canciones y no sabemos qué dicen ni cómo se pronuncian. Hoy ya existe YouTube y todo eso, pero siempre es bueno, ¿no? Poder hacer eso. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Si alguien tiene alguna pregunta. Por favor, si me pudiesen decir. No. Todo claro. No. Ok. Bien, en la plataforma de Zoom, por ejemplo, por favor, siempre botón silencio, llevar la cámara, por favor, estar en el chat, si usted algo, participe en el chat, participar en los breakout rooms, vamos a hacer dentro del mismo ¿qué? Zoom, vamos a hacer grupos separados, participen cada uno de ellos y botón ask for help, si usted necesita ayuda, raise your hand, ok,
Y aquí un agradecimiento especial a otro maestro que fue el que ya ha compilado las normas y nos las ha prestado, para que no digan que hay violación de derechos de autor. Bien, después de eso, vámonos a lo interesante. Voy a compartir, voy a dejar de compartir ahorita, dejar de compartir. A las 9 pasaré otra vez lista para los que no han podido estar o los que no me dijeron present. Veamos qué tenemos en el chat. Buenas noches, Ana Herrera, a todos. Buenas noches, Ana. Qué bueno que ya se pudo conectar. Luego vamos a pasar lista. Gracias. Bien, sí, creo que ya los tengo 21, aparentemente. Sí, tengo 21. Perfecto. Por favor, igual pido a aquellos que solo que tengan quizás algún problema con internet, pero si no, puede, necesito que tenga su cámara abierta, porque el INSAFOR revisa luego las grabaciones y quiere ver que sea usted. Entonces, por favor, le pido a aquellos que no hay de estudiantes que son de que están en esta clase, no sé en cuál. Acá todos, después con la lista me dicen si ya los, si está o si alguien no está o si lo he mencionado. Bien. Veamos, entonces, como les dije, vamos a pasar ya a lo que es leer un poco del inglés. Vamos a ver un poco el verbo to be, el verbo que yo creo que la mayoría pasamos pues por el sistema educativo nacional o de alguna forma privado y casi siempre desde séptimo grado decían el verbo to be que tanto nos costó. Ahorita empiezo a compartir. Veamos. Ok. Compartir. Veamos. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo acá. Vamos a ver cómo se diseñan las oraciones en afirmativo y en negativo, que es parte básica para aprender a hablar inglés. Es algo necesario. A partir ya casi de este momento, I'm gonna move. Me voy a ir moviendo a little bit to the English, ok? Me voy a mover un poquito más al inglés. In order that you take the custom to listen English. Because if I start to speak in Spanish sometime, this video is being recorded, okay? First of all, after you need to listen to or you need to hear English because you need to be, you need to pay attention and you need to learn how to pronounce some words. That's why I'm gonna start to speak more English than Spanish. Please, if you have any question, por favor, si tiene alguna pregunta, you can do it. Try to do it in English. ¿Y cómo se hace eso, mister? Pues por lo menos, what's the meaning? Es una de las preguntas que más se usa. ¿Cuál es el significado? Una palabra base es como repeat, que puede repetir. Y eso vamos a ir usando más comúnmente. Well, affirmative sentences. Affirmative sentences. The basic structure in English to make affirmative sentences is that you have to write down first the subject. Para hacer una oración afirmativa, lo primero que uso es el sujeto en inglés. In English, doesn't exist sujeto tácito. No existe lo que se conoce como sujeto tácito que dice en español. En inglés es ley que yo ponga el sujeto. En me o I has to be capital, ¿ok? Y el verbo I tiene que ser, perdón, el pronombre I tiene que ser capital letter, ¿ok? Tiene que ser letra mayúscula. Si no es una falta ortográfica. Entonces, the first is subject. After the long form of the verb, that is I am. In this case, and the short form is am, okay? The long form is I am. They are two syllables, and the short form is am, okay? After you have you are,
Okay, that is the long form. And after you have your, okay, you are, your. He is the long form, and you have his. She is the long form, and she's. It is the long form, and it's. We are, we're, you are, you're, they are, there. Okay? That's the way to distinguish when it's long form and when it's short form. The many native speakers in English, la mayoría de nativos hablantes, they always use the short form. Okay? Ellos siempre usan la forma más corta. I'm Carlos, por ejemplo. Ya uno cuando va aprendiendo, and you, when you need to learn, cuando uno necesita aprender es que empieza, I am Carlos. But they always use, I'm Carlos, I'm a teacher, I'm 40 years, whatever. Wait. Okay, no more. Yeah. That's, eso es en afirmativo. En afirmativo el verbo to be es, cero estar es yo soy, tú eres, él es, ella es, eso es, nosotros somos, ustedes son y ellos son. Simple. No hay más. Mire, ya vamos a ir entrando en materia. That's the way to do the affirmative. En la parte negativa tenemos que primero va subject y the short form es I'm not, okay? You aren't. En este caso, you don't have to contract the verb and the subject, sino que the verb and the negative. No tiene que contraer el verbo y el sujeto, sino el verbo y la negación. Por eso es, I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't, they aren't. Exacto. Esa es la forma correcta de negar. I am not a teacher, por ejemplo. Yo no soy un profesor. I am not a singer. Yo no soy un cantante. I am not an actor. Yo no soy un actor. I am not, o sea, es yo no soy algo. Tú no eres. You aren't a chef. Tú no eres un chef. Y así, ella no es, él no es. Vamos aquí entonces. Veamos entonces, empecemos, preséntese en inglés, solo diciendo I am y diga un nombre. Vamos ahorita entonces, voy a dejar de compartir y ahorita vamos a presentarnos solo usando un nombre. Empecemos presentándonos usando un solo nombre. I am Max, por ejemplo. I am, ¿no? Vamos. Empecemos con Max. Voy a detenerlos como los tengo en orden aquí. Si quiere, me puede decir un nombre y un apellido, ¿ok? Para to distinguish, ¿ok? Max, you don't have, we can hear you, so you don't have audio, ¿ok? Maybe you don't have solved, you have not solved the problem that you have. That's why. Okay, we are going to skip you. Reinaldo? I am Reinaldo. Okay. Daniel? I am Daniel Orellana. Exacto. Ven que estamos usando la forma larga. Henry? I am Henry Martinez. Very well. Bernardo? I am Bernardo Salazar. Perfect. Xiomara? Audio, you don't have audio, okay? I am Xiomara de Gómez. Excellent, thank you. Renata? I am Renata. Okay. Claudia? I am Claudia. Excellent. Carlos? Don't have audio, Carlos. You have to open your mic, your mic or your microphone. I am Carlos Melendez. Perfect. Maria? I am Maria Garra. Okay. Jose? I am Jose Esquivel.
Excellent. Alejandro? I am Alejandro Meléndez. Perfect. Ana? Audio, Ana, you don't have audio. I am Ana Herrera. Perfect. Consuelo? I am Consuelo. Perfect. Roberto? I am Roberto Hernandez. Perfect. Aida? I am Aida Guardado. Perfect. Alba? I am Alba Nelly. Okay. Alejandro again, yeah, no, that's it. I have done, I think that it's moved. Isabel, I think so, Isabel. I am Isabel Joya. Perfect. Aida, you have done, no? Ya lo hizo Aida? Yes, no, I think so. Silvia? I am Silvia de Grady. Silvia, right, excellent. Everybody has participated? Todos han participado? Somebody's missing? ¿Alguien me faltó? Yes. No. Yeah. No. Bien, entonces ven que esa es la forma de usar el famoso verbo to be. Ese es el famoso verbo to be, el is, el am y el are. Eso es. Lo que pasa es que se va abriendo en contexto cuando ya lo voy usando en otras formas o con diferentes personas. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ir ahorita a, vamos a usar algo. Usted me pregunta, si quiere lo anota, lo vamos a poner acá en el chat. Vamos a usar la pregunta. En mi caso la cámara no me funciona. ¿Ok, Silvia? Gracias por hacérmelo saber. Quizás para la próxima vamos a ver cómo hacemos ahí para, qué bueno que queda grabado aquí para que sepamos las cosas. Ahí va una pregunta para todos, que es la que vamos a usar ahorita. Y ya les digo cómo. Where is that? That is it. Pregunta es, how do you say? ¿Por qué la vamos a usar? Ah, porque usted me va a decir, por ejemplo, lo que es, cuál es su profesión, ¿ok? Pero como muchos no saben cómo se dice, vamos a decir, how do you say? Aquí voy a corregir algo, que es, si es cierto, se dice, how do you say? How do you say? Con puntos suspensivos. English, okay. ¿Cómo se dice eso en inglés? Para que vayamos sabiendo, ya también vayamos entrando en materia en ocupación, okay. Entonces, usted me pregunta, por ejemplo, ¿cómo se dice? Por ejemplo, yo hago la pregunta, ¿cómo se dice carpintero en inglés? Vamos a poner, how do you say carpintero in English? Ah, carpenter, okay. Entonces, ¿qué va a hacer después cuando usted sepa cómo se dice? Usted me va a decir su nombre y me va a decir, I am A. Y vamos a ir, ahorita es solo communicative, ¿ok? Communicative, no more. Entonces, solo me va a decir, I am, me va a decir su nombre y vamos a ir a un poquito para que diga de su experiencia qué es lo que hace. Por ejemplo, si es un vendedor, si es un maestro, si es, qué sé yo, ama de casa, gerente, no sé, si es pilot. I don't know what you are. I mean, solo vamos a compartirlo un poquito. ¿Les parece? Vamos a ir entonces para que vayamos usando el verbo to be. ¿Perdón? Somebody asked me something? ¿No? Ah, bien. ¿Max todavía tiene problemas con su audio? Sí, ok. Bueno, entonces, Max, vamos a estar ahí pendientes. Tal vez, no sé,
Quizás, no sé si le puede preguntar a soporte o vemos ahí cómo lo vamos resolviendo después más. Lo mejor a veces es, si me lo permite, a veces son unas diademas que tienen, dependiendo si es una compu, por ejemplo, de escritorio, a veces son las diademas que tienen dos entradas. Son mucho mejores porque esas ya tienen el audio para el micrófono y para los speakers, para los audífonos, para los headphones. Que a veces cuando uno usa audífonos en una computadora de escritorio tiene ese problema. Bien, entonces, Reinaldo, usted, lo siento Reinaldo, pero you are the first in my line, ¿ok? Usted es el primero en mi línea, por eso va a ser el primero siempre. Usted le va a ir dando ejemplo a los demás. I am Reinaldo Castro Alvallero, a businessman. I am a businessman, very well, very good, muy bien. ¿Sabe? Ya vamos entrando en materia, ya puede hablar con un extranjero, ya sabe. Perfecto, Henry. I'm Henry, and I'm Inspector of Quality Control. My God. Inspector of Quality Control. Uh-huh. Quality Control. Very well. Bernardo. Ya vi que ya saben demasiado inglés. Uh-huh. I am Bernardo Salazar. I am electrical engineer. Oh, my God. Very well. I am an electrical engineer. So, just heavy. Xiomara. I am Xiomara Castro de Gómez. I am secretary. I am a secretary. Very well. Renata. I am Renata Romero. How do you say? Comunicadora, you say a journalist, a reporter, una reportera, una editora. Eso es más que todo. Decir, es un journalist, reporter, editor. I don't know if you're like a journalist. Those are the most suitable words. Ah, okay. Reporter. I'm a reporter. Okay. Thank you. Renata. Claudia. I am Claudia de Gómez. I am subgerente de agencia bancaria. You are, you say a co-manager. You are a co-manager. 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 Okay. Manager is el gerente. Sometimes it's co-manager. Co-manager. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Carlos. I am Carlos Melendez. I'm agent export. Oh? I am a? I am exporter agent. Okay, thank you. Jose Omar. I am Jose Omar Esquivel. How do you say gestor aduanero? You work for, I forgot the word for aduanas. Let me make an investigation because I don't remember how do you say aduanas. I know you work for, but do you work for Ministerio de Hacienda? No, or you work for a private agency? For my Ministerio de Hacienda. Okay. Yeah. Okay. I'm gonna research for the word because I don't remember how do you say aduanas. I'm safe, I think so. But I'm gonna look for Anna. I am Ana Herrera. I am supervisor of train. Of? Train. Trains.
Training. Supervisora de cocheo, por ejemplo, por así decirlo. Sí. Training. Sí, yes. Training supervisors, in this case. Uh-huh. Okay, training supervisor. Perfecto. Who else? Consuelo. Mm-hmm. Consuelo. I am Consuelo. Mm-hmm. How do you say fisioterapeuta? Ah, that is physiotherapist. Physiotherapist. Yeah. Okay, very well. There is a variety of occupations, Aida. I am nutritionist. Ah, very well. I am a nutritionist. Very well. I am Aida. I am a nutritionist. Very well. Alejandro? So, don't you have audio, Alejandro? No, it doesn't have audio. Maybe. Okay, let's gonna skip him. Daniel? Hi, I am Daniel Orellana. I am technical support. Very well. But you are not, are you a programmer? No. Yeah, just technical support. Yes. A kind of. Yes, it's... alarmas, okay. Camera. Security. In the security system, something like that. Oh, very well. Maria Jose. I am Maria Jose Guerra, asistente contable. Ah, okay. I'm an accountant assistant. Accountant assistant. So it's accountant assistant. Okay, Roberto. I am Roberto. I work Convoy of Hope and I'm engineer aeronomic. Your hopes, very well. Perfect. Agronomic engineer, that's okay. Okay. Alba. I am Alba Nelly. Okay. I am physiotherapist. Like Aida physiotherapist, no? Physiotherapist, yes. Physiotherapist. Yes. That is physiotherapist, okay? After we are going to correct. Okay. Después okay. No se preocupen, que ahorita esto es solo para ir hablando. Después vamos a ir corrigiendo algunas de las palabras. No voy a decir, mira, el profesor no nos corrige, sino que ocupaciones es ya un tema aparte, pero ahorita quiero que you express what you do, okay? You have done, Xiomara. Ya lo había hecho, ¿verdad, Xiomara? Pero como la cámara me los mueve. Sí. Isabel, yeah, I remember. She says that she was a secret. She is a secretary, I think so. Yeah. Isabel, huh? Isabel. I am Isabel Joya. I am a nurse. Oh, very well. You're a nurse. Very well, Isabel. Nice. Silvia. I am Silvia De Grady, and I am an account receivable. Accountant receivable. Let's gonna make a research. ¿Qué es exactamente, perdón, lo que hace Silvia? Can I ask you? Yes. I try to receive other pays. Payments. Yes. But you are an accountant.
Okay, maybe in the enterprise where you work, they say that is the function, but you are an accountant, Silvia. Yes. Okay, sorry for the other question, Silvia. Is gravy or it's gravy? Sorry, because I think so. I don't know. I mean, there is in an English. Is it an English last name? Yes. Then it's gravy or it's gravy? You can pronounce Grady or Grady. Grady. Oh, Grady. Okay. Grady. Ah, okay. Grady. Grady. Okay. Sorry, because as I am an English teacher, something when I see something like that, so that is English. Okay. Grady. Sorry okay. Okay. Grady. Aida. I think so that she has. She told me. Okay. She told me what she's. Yeah. Aida, she's official term. No, a ver, es Aida Guardado. She's here with a video, and here, and she's here with another device. ¿Está tratando de conectarse en otro device, Silvia? Aida, perdón. Sí, es que uno tiene video. Sí, es que me he conectado al teléfono y a veces de la compu porque creo que olvidé el conector de la compu. Entonces... Ah, okay. Perfecto. Pero creo que me voy a quedar solo en el teléfono. Porque... Ah, va. Perfecto. Ok. Veamos entonces. Tiempo para pasar lista otra vez. Vamos a cerrar el chat. Vamos a pasar lista otra vez. Veamos. Alba Nelly Reyes Villegas. Present. Thank you. Ana Delmi Herrera Morales. Present. Thank you. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Present. Thank you. Michelle Alejandra Flores Peña. Ella no está. Perfecto. She's not here. Xiomara del Carmen Castro de Gómez. Present. Thank you. Bueno, igual creo que vamos a pasar lista al final, aunque alguien se me haya quedado. Obviamente pasé a los que no tenían. ¿Alguien se me ha quedado? Daniel, diga, no. No, Daniel, estaba acomodándose, ¿verdad? Bien. Roberto Hernández. Dígame, Roberto Hernández. No lo pasé, Roberto. Ahorita veo. ¿Cómo no, Roberto? Richard, solo pasó lista. González. Ah, ajá. Sí, solo pasé Richard. A los que no habían estado. Ah, ok, thank you. Solo Roberto, no, pero ahí está, Roberto. Pasé ahorita a los que no habían estado. Ya en la última la voy a pasar completa. Ok. Ahorita pasé a los que no estaban y luego ya mañana vamos a pasarla todo. Ahorita nos vamos acostumbrando. Bien. Ya vimos entonces, ahora vamos a hacer un intercambio una vez más y vamos a hacer lo mismo que hicimos, pero hoy lo vamos a hacer de forma negativa. Porque son ustedes los que tienen que hablar, son ustedes los que tienen que decir y usted puede decirse un nombre que no es y una profesión que no es, ¿ok? Para que vayamos usando el negativo. Ya usamos el afirmativo, yo soy, y qué es lo que hace de ocupación. Hoy vamos a usar el negativo en yo no soy y en lo que no es también de ocupación. Para que no sea solo Reinaldo el cargado, el que siempre nos da ejemplo, voy a ir al final de la lista hoy. Y Miss Grady, you are the first one, okay? Okay. No, you lost your audio. Yeah. Yes, I am not Fernanda, and okay. I am not chef. I am not a chef. Very well. Maria Jose. I am now Ivette. I am doctor. I am not a doctor. Recuérdense que ponemos la negativa y tenemos que pronunciar bien. I am not.
Para los ingleses es necesaria la fonética. I am not, ¿ok? I am not Carlos. I am not a singer, ¿ok? Just take into account. Alba. I am not Alba Nelly. I am not physiotherapist. Ok. Isabel. She doesn't have audio. Okay, I don't know what happened to her. So, let's gonna skip her. Vamos a saltarla un poquito. No sabemos qué le pasó. Luego me recuerdan de preguntarle a Isabel. Alejandro. Hola. Ah, sí, se había quedado sin audio, Isabel. Quizás por eso. Que ya le vamos a preguntar otra vez, Isabel. Alejandro creo que tiene el mismo problema también. No sé si se quedó sin audio, Alejandro. ¿No tiene audio? Sí, tiene. He got problems with the audio. No. Okay. Let's gonna see Isabel again. Isabel? Yo, she got problems with the audio también. Uh-huh, Isabel? Can you hear me? Can you answer me? Can you participate? No. She got problems. Aida, can you participate? I am not married. I am not teacher. I am not a teacher. Very well. Isabel, ¿puede participar ahorita? Si tiene, ya, tiene problemas con el audio. Tiene problemas con el audio. Ok. Thank you, Aida. Xiomara. I am not Xiomara. I am not doctor. I am not a doctor. Very well. Claudia? I am not Maria. I am not engineer. Engineer. I am not an engineer. Engineer. Perfect. Engineer. Engineer. Excellent. Roberto? Sí. Thank you, Claudia. Open your mic, Roberto. Thank you. Are you having problems with the audio? I think so. No tengo audio. Sí, Isabel. No, ya vimos. No hay problema entonces. Vamos a ver. Roberto? No. Do you have audio? No. Can you participate? Okay, now. ¿Me escuchan? Sí. Sí, hoy sí, ya. Yeah. Sí, sí, hoy sí. I am not Carlos, I am not physician. Physician, very well. Daniel, Enrique, igual no tengo audio. No hay problema, Alejandro. Sorry, Daniel. I am not Brian, I am not lawyer. I am not a lawyer, very well. Consuelo? I am not Consuelo. I am not physiotherapist. Physiotherapist also very well. Ana? Solo video. Perfect, Alejandro. Ana, open your mic, Ana. I am not Fernanda, I am not engineer. I am not an engineer. Sí. ¿Quién abandonó? ¿Alguien abandonó? Sí. Thank you, Ana. José Omar. I am not
Juan, I am not carpenter. I'm not the carpenter. Carlos? I am not Daniel. I am not astronaut. I am not an astronaut. Very well, Renata. I am not Carmen. I'm not a nurse. I'm not a nurse. Very well, Bernardo. I am not Jose. I am not fighter. I am not a fighter. Yeah, fighter. Fighter. So, fighter or firefighter? Which one? Firefighter. Okay. Henry? It's a hot Henry. I'm not. Yes. I'm not Gilberto and I'm not teacher. I'm not a teacher. Very well. Reynaldo, now you. I am not Raul. I am not a chef. I am not a chef. Okay. Bien, esa es la forma entonces de ir compaginando, ejemplo, las formas del verbo to be, diciendo el negativo y el afirmativo. Do you have any question here? ¿Tienen alguna pregunta acá? Todo está claro como el café. Everything is clear like the coffee. Pregunten ahorita para que luego podamos, pues, de alguna manera, ir subsanando esas dudas. Parece simple, pero van a tener que ir usando esas negativas a medida vayamos hablando. Entonces, esa es la forma afirmativa y la forma negativa. Ahorita solo la hemos usado en nosotros. Muchas veces se complica ya cuando la empieza a usar con él, con ella, con eso, con ellos y con nosotros. Ese es el cuidado que debemos tener, pero en realidad la forma no cambia. La estructura always is the same, siempre es la misma. It means que si usted, always you are going to have subject plus verb to be plus complement. As by example, subject, I, verb, am, complement, Carlos. I am Carlos. In the negative way, you have subject plus verb to be plus negative plus complement. I am not Raúl. That's the way. Esa es la forma de usar. Esa es la forma de usar el verbo to be en negativo y en afirmativo. Okay. Veamos. What time is it? 9:05. ¿Tiene alguien una pregunta acá? ¿No? No. Voy a compartir pantalla una vez más para que vuelvan a ver un poquito la estructura. Para que volvamos a ver un poquito la estructura de las cosas. Hasta acá. Compartir acá. Veamos entonces. The sentence with the verb to be in simple present. The structure is, for I, we use am, for he, she, and it, we use is, and for you, we, and they, we use are. Affirmative sentences as. Esta carita o este emoticón indica que siempre va a ir el sujeto primero en una estructura afirmativa, por ejemplo. Luego va el verbo. Por favor, Alejandro, no sé, me mancharon acá. Por favor, no sé si fue error o algo, pero por favor. Entonces, el verbo to be es, digo, este es el sujeto. Este es el sujeto. Luego va el verbo, dependiendo, el am, is o are. Eso depende. Luego va el complement. Luego va el complement. Aquí tenemos otro ejemplo. I am
Mexican. Puede decir I am Mexican o I am from Mexico. Yo soy mexicano o yo soy de México. Ok. Luego tenemos he is Korean. Una vez más, que puede ser con he, she, and it. Si yo me refiero a un él es de Corea, he is Korean. Si yo me refiero a una ella, es she is Korean. Y it generalmente es para un eso. Si yo me dijera, por ejemplo, un perro, it is Korean. Ese perro es coreano. Y ya luego vemos acá está la forma contraída, he is from Korea. Ok. Luego, para el you, we, and theys, we use are. Todo esto es lo que vimos en las láminas anteriores. Pero volvemos aquí a hacer un repaso. Dice, they are New Zealanders. Ellos son neozelandeses, es in Spanish. Entonces, aquí ya está la forma contraída. They are from New Zealand. ¿Ok? Esa es en el afirmativo. En el negativo, tenemos que el primero, esta carita indica el subject. En inglés ya dije, el sujeto es importantísimo. Es sumamente importante. No se puede omitir. ¿Ok? Luego tenemos el verbo to be, que es am, is, o are, plus la negativa, plus complement. Y lo vemos acá. Las bold means las cosas que estamos subrayando acá. Bold, o lo que está en negrita, means that we are bolding here. Subject. ¿Cuál es el subject aquí? I. The verb to be, am. La negative, not. Complement, Canadian. I am not Canadian, okay? Again, aquí ha contraído. Ojo con esto. El am es el único que no se puede contraer con la negativa. Siempre se va a contraer con el sujeto. Jamás con la negativa. Los otros sí se pueden contraer con la negativa. Tanto puede decir he's not como he isn't. She's not como she isn't. We're not como we aren't. Todos esos se pueden contraer el verbo plus negative. Pero en el am no me vaya a tratar de decir I am, amt. No se puede porque, porque fonéticamente no se pueden unir esas letras. Por eso es. Entonces no lo vaya a poner así que no se puede. Entonces decía, first, I am not Canadian. Aquí está contraído. I am not from Canada. Luego tenemos aquí, she is not Japanese. Y vea, aquí están las dos. ¿Por qué las dos? Porque tanto se puede contraer el verbo con el sujeto, she is not from Japan, como puedo decir también, she isn't Japanese. Aquí usted decide cómo lo usa. She's not from Japan o she isn't Japanese. ¿Ok? Luego acá, lo mismo. We are not Australians. ¿Ok? Esa es completa o lo que le llamamos long form. Luego tenemos la short form contraída, el sujeto, the subject plus the verb. We are not from Australia. And after, we aren't Australians, ¿ok? Una vez más, esta es la forma del negativo y el afirmativo, ¿ok? Esa es la forma de hacer. Aquí ya puede usted empezar, por ejemplo, a afirmar, por ejemplo, su edad, su ocupación, por ejemplo, su nacionalidad, su nombre. I am Carlos, ese es mi nombre. I am a teacher, mi ocupación, y solo ocupo el verbo to be. I am a teacher. Para mi edad, I am 40, tengo 40. I am Salvadorian, ¿ok? Ya cuatro cosas ya dije usando solo el famoso verbo to be. Ya me puedo por lo menos defender, siquiera cuando alguien me pregunta quién soy, cuántos años tengo, de qué nacionalidad soy y cuál es mi ocupación. Ya me defendí con esas cuatro cosas. Ya usted puede irse a Estados Unidos. Vamos a ver. O sea, con esas cuatro ya puede irse. Tengo problemas con el audio. No se escucha nada. Solo el video me muestra. Creo que es problema de su internet, Alejandro. Quizás después puede ver tal vez la clase grabada, Alejandro, porque
Creo que todos los demás me escuchan claro, o he estado hablando quizás sin que se oiga el audio. Se escucha muy bien. Se escucha bien. Yo sí lo escucho. Sí. Gracias. Se escucha bien, se escucha bien. Gracias, gracias. Thank you very much. Alejandro, entonces quizás mi recomendación es que veamos eso del internet y luego quizás pues veamos el video ya subido en YouTube para que podamos, porque quizás es problema de su internet, Alejandro. No sé si está con datos, quizás, o la conexión es muy inestable a veces. Si no, pregúntele quizás con soporte, contáctese con Elena para ver de qué forma le pueden apoyar o le pueden dar algunos tips para mejorar la conexión. Bien, entonces decía que con esto yo ya me puedo defender quién soy, por ejemplo, diciendo mi nombre, ya puedo decir mi ocupación, mi edad, mi nacionalidad. Ya por lo menos puedo establecer si quiero una conversación, a short conversation, para defenderme esas cosas. Y no solo establecerlas, sino que por lo menos ya podría entender qué me está diciendo alguien. Por ejemplo, si alguien me dice, I am Mike, por ejemplo, I am from United States, I am 30 years old, I am a teacher, por ejemplo. Ya con esas cuatro yo ya definí y ya entendí muchas cosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? No. No, no hay preguntas. No. Entonces, ¿cuántos son de mi escuela? Voy ahorita a dejar de compartir. Dejaré de compartir. Y vamos a trabajar, vamos a tener 20 minutos para trabajar de manera seccionada, cada uno con las oraciones que le voy a asignar. Voy a asignar oraciones en las que solo tienen que llenar de acuerdo al verbo to be. Y voy a estar monitoreando los grupos, pero ustedes van por ahí pues completando las oraciones. Lo mejor, si alguien tiene por ahí cuaderno, es que por lo menos las copia y las vaya contestando. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo le podría decir, mire, solo ponga el verbo necesario. Pero a medida es de escribir, la memoria se mejora y usted va a decir, si usted quiere, solo si quiere, me puede preguntar qué significan algunas palabras. Porque algunas palabras van a ser nuevas para usted. Es una primera clase. Pero ojo, más que la intención muchas veces de traducir palabras, que yo entiendo su curiosidad y está perfecta, va más el hecho de que usted pueda saber cuándo se usa is, cuándo se usa am, cuándo se usa are en afirmativa y en negativa. Ojo, aquí estoy yo, no me voy a tomar café, no me voy a ir ni siquiera al baño, son 2 horas en las que he tenido que diseccionar mi aparato digestivo para que esté tranquilo, aquí voy a estar para que usted, si tiene alguna pregunta, yo con gusto lo apoyo, ¿ok? Try to do the question in English, teacher, how do you say? La pregunta, ya dijimos, ¿cómo se dice? Es esa. La pregunta para cuando yo no entiendo algo o cuando yo no sé cómo, ¿cuál es el significado? Es... That's the meaning of, you write down the suspense. That's the meaning of, and you say, oh my God. Okay. What's the meaning of? That's the question. That's the meaning of, in the case that you need to know a word. Que en el caso que usted necesite alguna palabra. Pero básicamente, más que ahorita traducir las palabras o ver las cosas, lo que se necesita es, por ejemplo, que usted ponga el verbo. No se preocupe.
que me equivoqué, aquí todos estamos aprendiendo. Posiblemente hay algunos que hayan leído o sepan un poquito más, pero todos estamos aprendiendo. No tenga miedo de equivocarse. Si quiere una frase muy mía, el problema, los errores se aprende fantástico. El problema es que la mayoría de ellos son bien caros. Se pagan bien caros, pero en realidad se aprende más de los errores que de los aciertos. Pero en el caso que nos ocupa para aprender inglés, no se preocupe, que puede equivocarse a las mil maravillas. Aquí no le vamos a cobrar nada, es de gratis que se equivoque y es de gratis el aprendizaje. Así es que ahorita voy a diseccionar los grupos. Vamos a ver, me ha parecido. Vamos a diseccionar los grupos. Quiero ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, vamos a hacer entonces grupos de 5. Vamos a hacer solo 4 grupos. Si quieren también se pueden apoyar entre ustedes. Si usted dice, mire, yo ya sé eso, tranquilo. Ojo también, limítense a la sección que les corresponde. Yo tengo la página con 4 secciones, pero voy a asignar cada sección a cada uno. Ojo, no hay aquí, es que mire, no estoy dando puntos por esto. ¿Sí? No es que dejemos ya eso, que a veces en la escuela que no daban puntos o que si me equivoco, no voy a regañar a nadie. Aquí creo que lo que vale más que lo demás, más que una nota, es el aprendizaje, es que usted aprenda y diga, ah, por eso, me equivoqué por esta razón. ¿Is it clear? ¿Queda claro? Yes. Thank you. Okay, let's gonna see. Let's gonna see. This is piece of cake, of course. I said that I'm gonna create 4 groups. Randomly, manually, or do you wanna choose? What do you think about? Randomly, lo dejo que lo seleccione la máquina. Manually, los asigno yo. Randomly. Excellent. Yo les iba a decir, no me permitieron la otra. La otra era que ustedes seleccionaran el grupo, pero como ya. Randomly, okay. I want to see what it's going to do. It's going to see, create. Aha. Four. Okay. Vaya. Ahí está. Cuando yo ponga las secciones, se va a compartir pantalla. Veamos, cada uno tiene un número de sala. Sala 1, sala 2, sala 3 y sala 4. De acuerdo a ese número, van a trabajar los ejercicios. Ojo, no se preocupen. Más que por entender toda la oración, céntrense en el gap, filling the gaps. O sea, en el espacio, si hay que poner is, am, or, en algunos sí hay que llevar al negativo, pero es is, am o are. ¿Queda claro? ¿Sí? Is, bien. Am o are. Okay. Ajá. ¿Qué son? El verbo to be, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? No hemos visto nada del otro mundo. Ojo, si usted quiere traducir la oración, se va a tardar más. Mire, pero es que tengo que entender. Sí, es cierto, pero vamos tranquilos. Ahorita la idea es que llenen los espacios para ver si entendimos. Ya si después usted me quiere preguntar o aún dentro de aquí me quiere preguntar, con gusto. Veamos, vamos a iniciar todas las secciones entonces. Vaya, todos los participantes han sido iniciados. Están en grupo pequeño. Bien, voy a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Compartir. Veamos. Quiero ver. Vaya. Veamos si puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Aquí tengo. ¿Me oye la sala 1 y la sala 2?
Veamos, 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 veamos. Transmitir mensajes a todos. Quizás vamos a cambiar la dinámica. La sala 1 y 2 hagan el ejercicio 1 y la sala 3 y 4 hagan el ejercicio 2 para no estar moviendo la pantalla. ¿Les parece? ¿Me oyen todos? ¿O tengo que transmitir a salas diferentes? Confírmenme si me oyen, por favor. Veamos. Veamos entrar. Entrar. Ahorita permítanme. Vamos. Voy a tener las sesiones. Reinaldo Castro no ha entrado. Castro tiene que entrar a una. Reinaldo tiene que entrar a una. Reinaldo tiene que entrar a una sala. Va. Transmitir mensaje a todos. Transmitir. Las salas 1 y 2 harán el ejercicio. El ejercicio. Ejercicio 1 y las salas 2 y 3 harán el ejercicio. Harán el ejercicio 1, coma. Y les harán el ejercicio 2. Bueno. Ahí está. Veamos. Los participantes ahora pueden ver su pantalla. Perfecto. Está compartiendo pantalla. Y ya de ahí, ¿cómo vas? Entrar. Entrar a la sala 2, ¿sí? ¿Pueden ver? Vale. Ya le dije, ustedes son la sala 2. ¿Sí me están oyendo? Sí. Vale, perfecto. Vale. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes son la sala 2. Van a trabajar el ejercicio 1. Y vamos a trabajar, como les dije, en números, pero para no estar moviendo la pantalla, porque tendría que estarla moviendo, van a trabajar mejor el ejercicio 1. Cópienlo y allá que dice, llene los espacios con la forma correcta afirmativa del verbo to be. ¿Ah? Entonces, sí, ¿cuál es la afirmativa? Usted ya sabe. Si tienen alguna pregunta, yo con gusto les apoyo. Creo que me pueden mandar mensajes. Voy a la otra sala. ¿Está claro? Voy a estar entrando comúnmente a las salas. Si usted no entiende alguna, déjela y después you can ask me. ¿Está? ¿It's okay? Okay. Perfecto. Consuelo. No worry, Consuelo. It's just a kidding. Okay. No, 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 no. Okay. What I did. Veamos. De la sala. No, no, no. ¿Y a dónde está el ejercicio, teacher? De los ahorita dejé de compartir pantalla, quizás. Sí, porque no vemos aquí. Ahorita, vaya. Vale. Se vuelvo entonces a compartir pantalla. Sí, eso es cierto. Aquí está el ejercicio. Perdón. Va. Perfecto. Ok. Veamos, quiero ver los otros. No sé si me ven ahorita. Daniel Enrique solicitaron ayuda. Ok. Unirse a la sesión. Ajá. Sí, ya ves. Ahorita unirse a la sesión para grupos pequeños. Vale. Ah, ok, perdón, lo que pasa es que estaba ahí en la otra sala, no se preocupen. Ah, ok. Si ven, estamos si ven preocupados ya. No, don't worry. Si ven el ejercicio, es que estoy ahorita en salas y también para mí esto es un poco nuevo. Entonces, ustedes son la sala número. ¿Te tengo? Uno. La sala uno. Vaya, lo mismo, en el ejercicio solo tienen que completar, copien y completen la forma correcta del verbo to be. No van a poner to be, sino que recuérdense que es is, am o are. Ok. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y aquí ya viene una pequeña dificultad. Paul, oh my God, Paul, por ejemplo, ¿quién es Paul? Si yo le pongo un pronombre a Paul, ¿quién es Paul? Yo. No, ¿verdad? Oh, he. Exacto. Entonces, ¿cuál sería el verbo to be? Is Paul. Exacto. He's. Is a new student. Perfecto. Ahí está ya resuelta la primera oración. ¿Ah? Teacher, creo que tuvimos el problema que no copiamos las oraciones de una sola vez. Nos metimos a la sala y no vimos sus instrucciones.
Ah, va, no se preocupen, pero ahí está, pero no hay problema. Nos comparte para copiar. No les estoy compartiendo pantalla ahorita. No. No, ahorita no. Ah, va, si es que va, perfecto, ahorita les compartir pantalla. Vaya, ahí está. Sí les comparto, ¿verdad? Ahorita sí. Ahorita sí. Vaya. Sala 2, quiero ver. Ajá, Alba Villegas. Sí. Pero es que, ajá, vaya, lo dejo entonces, voy a estar entrando comúnmente porque estoy ahorita en los otros grupos, ¿sí? Yes. Okay. Yes. Bueno, la primera respuesta es is. Nada más. Solo esa contestado. Es que no, pero que tranquilos, que como... you have time, tienen tiempo, tómense su tiempo, yo les aviso. Ahorita no alcanzo. Alcanzamos a copiar todo. Sí, pero es que tienen casi 12 minutos. Yo dije... Es que el problema es, teacher, que no se nos... La pantalla se nos fue, no tenemos... Pero fíjense que eso quiero ver, porque yo entiendo que se puede compartir pantalla con todos los grupos. No sé ahorita, si dejo de compartir con ustedes, se las comparto al otro. Eso es lo que estoy manejando ahorita. Ahorita, compartir pantalla. Vale. Compartir. Ahí está. Pero eso es, no sé si los demás quizás, ya veré, porque no he entrado a la sala 3 ni 4. Es una foto, mejor, porque igual me desaparece. Eso podría ser, hágame el favor, perfecto. Y ya vamos a ver, porque entiendo yo que al entrar a salas puede quedar compartir pantalla, pero créame que estoy ahorita viendo todo eso. Veamos... porque a las otras salas no he podido entrar, solo a la 1 y a la 2. Sí, no, tómele captura de pantalla ahorita en alguien que tenga la compu. Y bueno, pero es como vamos a hacer con los demás. Vale. Vamos a ver. Si no, ya vamos a ver cuál es la otra opción. Ya vamos a ver. Si no, pues quiero ver, pero ya voy a diseñar, porque esto, compartir, nueva función de compartir pantalla. ¿Cuál es la nueva función de compartir pantalla? Veamos, compartir, pero si eso es compartir, avanzado, no, es parte de la pantalla básico, mejor, compartir. Voy a ir a los otros grupos, los voy a dejar por el momento. Vamos a ir a los otros grupos, participantes, más veamos, sesión de grupos pequeños, nota asignada 1, sesión de grupos pequeños. Salió esa. O sea, no entrar a la 3. Ana Herrera, a la 3. No he entrado. Ojalá que no les vaya a desaparecer la entrada a la 3. Sí. Se les desapareció la pantalla, no la tenían. Teacher, ¿qué se hola. Hizo? Estaba en los otros grupos. No. Estaba en los otros grupos. Vaya. Qué alivio no, verlo. No tienen la pantalla. No les había quedado. Entiendo yo que, vaya, pero ahorita se las comparto. Okay. No sé por qué estamos en eso. Si no, pues, sí. Vaya. Perfecto. Alguien que me ayude quizás y le tome fotos, si no en el mejor de los casos, porque si no me voy a tener que salir. ¡Aida! Ahora sí, Aida. Vaya. Entonces, ustedes son la sala 3. ¿Qué tienen que hacer aquí? Vaya, vea. Tiene que llenar, dice, los espacios con la forma negativa del verbo to be. Tony. Ajá. ¿Cuál sería? ¿Quién es Tony? Ajá. Right, negative. Ajá. Tony. Quiero ver. Ese es el punto. Vale, no se preocupen. No se den un libro. Tony, ¿por quién toma el pronombre Tony? Tony no soy yo. No eres tú, sino que es he. He, exacto. Y si es he, ¿cuál es el verbo to be? He's not. Exacto, va. Ya estuvo resuelto. Y así las demás. He is not from France. Y de ahí, perfecto. ¿Sí? ¿Sí comprenden? ¿Sí comprenden? Sí. Va. Sí. Tómele foto a alguien por si acaso me salgo de la sala ahorita y si desaparece. Ya vamos a ir viendo cómo se trabaja esto. Porque créanme que también soy a little bit neófito. Soy un poquito neófito en esto. Y luego pues en eso estamos, ¿no? Pero sí, esa es la ciudad.
voy a ir a la otra sala. Tienen, no se preocupen que ahorita tienen todavía unos 10 minutos más, si no, aunque sea, no las copien todas, todos, sino que aunque sea una, dos, usted, yo la uno y la dos, tú la tres y la cuatro, así, para que, porque si no, creo que no, y resuelven y después comparten. ¿Is it clear? ¿Queda claro? Teacher, y desde aquí se puede hacer una captura. Sí, fíjese. Sí, lo único es que no sé todavía cómo compartir, estoy en eso porque es una hoja de trabajo, pero todavía estoy en eso de cómo compartírselas a todos. Yo entendía que al entrar a la sala les estoy compartiendo y queda compartida, pero entiendo que no. A la sala que voy entrando, voy compartiendo pantalla. Ok. Sí, por eso es que... Ahorita que usted se salga, siempre la va a compartir. O sea, no la vamos a perder ahorita. Fíjese que yo entiendo que la he compartido, pero como que entrando, comparto. Cuando me salgo, dejo de compartir. Voy a ir a la sala 4 porque no los he visitado a ellos. Si ustedes me extrañaban, ¿cuánto más ellos? Okay, everybody is missing me. Ok. Más. Estudiante de grupo pequeño no asignado. Entrar en la sala 4. Entrar, sí. Sí, lo siento. So sorry. Vale, estaba. Lo que pasa es que eso estamos viendo. Veamos, quiero ver un participante no asignado. Les voy a compartir pantalla. Si alguien tiene ahorita, tome la captura. Y después se quedamos trabajando. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que trabajar en el ejercicio. Ahorita les comparto. Quiero ver. Compartir pantalla. Entiendo yo que a medida me voy saliendo de esa página. Aquí tienen la página. Ya por tiempo, si quieren, alguien tome una foto y nos quedamos con la captura y luego vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que llenar, por ejemplo, y digo porque parece que cuando me salgo de la pantalla, me llevo también todas mis cachivaches y por eso es de que ustedes quedan sin nada. Veamos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que llenar fill in the blanks with the correct negative form of the verb to be. Por ejemplo, Tony. ¿Quién es Tony? ¿Tony es yo? No. ¿Tony es tú? No. ¿Tony es él? ¿Cuál sería el verbo to be que yo le... ¿Cuál? ¿Quién dijo? He is. Exacto, he is. Pero como es negativa, ¿qué le falta? He isn't. He isn't o he is not, cualquiera de las dos. Perfecto, así es. Lo mismo el baby, lo mismo los Smiths. Aquí tiene que ver, los Smiths es más de uno. Tienen que saber, más o menos, algo que sí hay que saber, que se debe saber en español, es eso de primera, segunda y tercera persona. Los Smiths son más de uno. ¿Quiénes son? ¿Ellos o nosotros? They. Exacto, ellos. Ah, entonces es they. Are. They exacto. Are they or not. They are not or they aren't. Exacto. Eso es el ejercicio. Así de fácil. Okay. Sí. Vaya, si alguien le toma captura, me hace el favor porque creo que me voy saliendo de sala. Ya vamos a ver esto. Creo que vamos a hacer solo el 2. Las 2. Sí, solo el 2. Solo el 2. Por el 1 no se preocupen. El 2 nada más. Las 2, sí. Yo sugiero que por lo menos tomen una oración así al azar cada uno y después se las compartan. De todos modos, si no, después yo voy a ver cómo les comparto la hoja para que luego trabajen de más en sus casas y puedan aprender. Pero ahorita, para efectos del ejercicio, solo tomen una o dos oraciones cada uno para que las completen la mayoría y todos podamos aprender. ¿Is it clear? Yes. Ok, yes. Thank you. Bye. Entonces ya, cabal, Alejandro lo está editando, mire. Pero no sé si me salgo, Alejandro, me voy a llevar mi pantalla. Me voy a llevar mis cachivaches. Oye, entonces... Estaba trabajando ahí, pero sí. Ajá. Bye. ¿Quién está sin Carlos? ¿Por qué no está asignado? No ha entrado. Asignará, veamos, a la sala 4. Creo que en la 4. Vale, ahí está Carlos. Que no estaba ahí, creo, en la sala 4. Bueno, tiene más, pero igual no ha entrado. O verá, no sé por qué no ha entrado Carlos. Ahorita vamos a ver. Quiero ver. Dejaré entonces, si me salgo y me llevo mis chunches, niños, so sorry, ¿ok? No, está bien, pero ya tomé captura yo. Excelente, Alejandro. Now you got audio. Thank you, Alejandro. ¿O quién? Carlos.
No, Alejandro. You got the capture. Thank you. Chat, reacciones, no, no, no. Sesión de grupos. Daniel Enrique Orellana solicitó ayuda. Ah, ok. Sorry. Sí, no, estábamos viendo de que Arnoldo había mandado una captura de pantalla, ¿verdad? De los ejercicios, pero al parecer no estoy en el, no, no estoy yo en el grupo donde está él. Ah, vaya. Ahorita, y, ahorita, vaya. Y ahorita no hemos hecho tan, bueno, yo. Ajá. Creo que no se ha unido por medio del enlace, Daniel. No se preocupe, quizás ya veremos después entonces. Ajá. Ah, es que ese es uno que yo creé, Daniel, pero lo creé porque todavía no se veía, pero tiene que unirse por el medio del enlace, grupo. Ahorita le mando el enlace para que se una, Daniel, aquí. Ah, ok. A este, en okay. Ese es que se tiene que unir, Daniel, y ahí está. Okay. Ahí en ese, y ahí en ese va a ver la captura. Sí, hemos entendido. Ya les voy a dar unos 5 minutos más. Vaya, Arnoldo, si me puedes mandar. Si puedes mandarlo otra vez. 5 minutos más para que. 5 minutes more. Para que podamos terminar ahí. Yes. Excelente. Compartamos un momento. Y luego, pues, ya vamos a algunas cosas del manual. Okay. Vaya. Hoy sí, ya estoy en este grupo. Vale, perfecto, Daniel. So sorry. Esto lo pasé, Daniel. Solo que no he copiado. Hola, nada Carlos. No se preocupe. De todos modos, después, si no, yo les voy a, voy a compartirles. Bueno, no sé cómo estoy para compartir el material por el WhatsApp, pero si no, lo voy a compartir ya para hobby propio, para que ya usted en su tiempo, en su casa, se dedique a contestar unas que otras. Que ahorita es más Carlos, para. Carlos, hola. ¿A mí? No, Carlos. Hola. ¿A quién? Hola. Sí, le estoy oyendo. Carlos, ¿me escuchan? Sí. Hola. Sí, no, por eso no habíamos podido hacer la tarea. No habíamos tenido esa indicación. Broma. Ah, ok. Perfecto. No, pero ajá. Entonces, pero ahorita. Sí, pero va. Pero no, no se preocupen. 5 minutes more. 5 minutos más. Ok, gracias, teacher. Sí. Wow. Lo que entro a la sala 2. Me llevo mis chunches. So sorry. Bye. Hey, everything is okay? Yes, teacher. So everything is okay. Bárbaros. This is the best room that I have. Okay. You can ask between yourself, okay? Pueden preguntarse entre ustedes. Y mi, Reinaldo se ve que conoce un poquito de inglés y tiene un su acento por ahí. Yes, Reinaldo, where did you study, Reinaldo? A long time. Really? Wow, but you studied a lot. So where did you study, Reinaldo? Academia. Ah, that's why. I mean, yeah, because I listened to you, you have a little bit accent and you know, I think so that for you, it was a kind of easy, these things that I'm teaching now. It really is it's good, remember? Yeah, yeah, that's good to remember the things. Yeah, to refresh the knowledge. Okay, yeah. Reinaldo. Yeah, the knowledge, the conocimiento. It's gonna see. Oh, let's see. Vamos. Bueno, ahorita. Bueno, you have 5 minutes more. Have you finished all the sentences or made a good quantity of sentences? No, everything is clear, teacher. Okay. Have you finished the sentences? Yes. Okay, let me go to the other room and after I'm gonna come here and after we are gonna disable the rooms and we are gonna get in here again, okay?
to okay. share at least one sentence for each one. Okay. Yes, pues Peter and I not. Peter and I, Peter and I am. Esta es una complicada. Sería porque, nosotros. Exacto, porque es nosotros. Porque aunque es sí. Peter and I es nosotros. Entonces es we. We are. We yeah, are. We are. In. We, are. We, are in. We are. In. Perfect. It's in one of the best rooms that I have. Very well. Peter and I, we are in. Yeah. At the. Okay. Cine. Renata, Max, now you got audio, Max. Sí, hoy sí. Oh, thank you. Sí, me escucha. Yeah, yeah, very well. Everything's okay for everybody? ¿Todo claro? Yes. Thank you, Henry. Aida, Renata, very well. Everything's okay? Sí, okay. Más o menos. Es como de estudiarlo un poco. Es como para hacer la tarea. No, pero solo son ejercicios ahorita para aprender. De hecho, la tarea es un poquito más fácil. Es para que ya vayan viendo en contexto. Porque una cosa a veces es de enseñarlo, hablarlo. Y otra cosa es ya por lo menos irlo viendo en contexto. Por ejemplo, es como habla la gente. Peter and I weren't, sorry, Peter and I aren't students. Yo y yo no somos estudiantes. Ok. ¿Cuál más o menos, Renata? It's a kind of difficult. Este, me cuesta un poco cuando está en plural o en singular. Esa es la parte tricky. A veces me confunde. Esa es la parte tricky. Realmente esa es la parte tricky, es cierto. Y eso es que escrito, cuando uno habla es peor. Porque, por ejemplo, puede decir Peter and I am. O sea, pero es Peter and I are. O sea, esa es parte. Pero that's why you are here, ¿ok? Okay. I was four. Mm-hmm. With his su. Carlos, very well, because you are cheating the Barbaro Carlos. Oof. Let's gonna check them. Tony isn't, the baby isn't, the Smith aren't, Peter and I aren't. Charles isn't, my dog and my cat aren't, Carol and you aren't, his name isn't, these houses aren't, Dave isn't, with his brother, our school? Aren't. Isn't, yeah, because it's our school, es nuestra escuela. Very well, le está dando clases, Carlos, very well. Alejandro no la captura, Carlos está ahí. The windows. Ajá. Sería. Uh-huh. Windows. No está cerrado. So aren't. Ah, muy bien. Ya ven. Perfecto. Bien. Después vamos a compartir esta pantalla entonces. Ha terminado el grupo para las secciones. Lo voy a diseccionar otra vez. De tener todas las sesiones. Ajá, y nos vamos a volver a poner en una sola salir de la sala para grupos reducidos. Todas las sesiones salieron, ajá. Salir de la sala. Ahí están volviendo todos. Nice to see you again. Yes. Están volviendo los demás. Y los demás, por favor, what idea. Creo que les falta un poquito. No, pero ya la diseccioné. O sea, que a todos tienen que volver. Ah, pero es que estoy en una sala ahorita. Todas finalizarán en 22, in 22 seconds, 29, 19, 18, 17, 16. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God.
Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. 10 to 12. Wait for me for a moment, please. That's it. Okay, let's see. I'm gonna return it. Okay. I think that's everybody's, it's done, okay? Vamos a ver. Una, regálenme cada uno, vaya. Vamos, no se preocupen por la pronunciación. Carlos, give me just one de las que hizo con su grupo. Tony isn't from France. Tony isn't from France, very well. Daniel? Susan, no. Linda is from England. Linda is from England. Xiomara? That's not how audio, Xiomara. Tony's not from France. Tony isn't. Exacto. Que es he. Isn't. Exacto. Pero Tony, eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Que Tony es el nombre. Un pronombre toma el lugar del nombre. Entonces, bien puedo decir he, refiriéndome a Tony, pero puedo decir también Tony. Tony isn't from France o he isn't from France. Don't worry, Xiomara. Ese es, lo que pasa es que el pronombre, como les digo, toma el lugar del nombre. Yo puedo decir, I am, por ejemplo, puedo decir, por ejemplo, Carlos, me voy a referir a Carlos Alberto. Carlos Alberto is from France, pero también puedo decir he is from France. Lo que uno que digo, si digo he, es que no sé cuál es he. Mientras que cuando digo el nombre, ya estoy refiriéndome a Carlos. Esa es la diferencia. Es decir, tenemos que entender que el pronombre toma el lugar del nombre. Claudia. Linda isn't from England. Perfecto. Bernardo. Perdón. His name is not Terry. His name is not Terry. Very well. María José. Tony is from France. Sorry again. No escuché. O sea, sí, pero no lo escuché bien. Tony is from France. From France. From France. Perfecto. Don't worry. Reinaldo. No. Reinaldo. No le oigo. Tiene apagado el micrófono, creo. That's why. Sí, tiene apagado el micrófono. Hola, Carlos. Hola. Dígame, Reinaldo. The cat is in the kitchen. Ah, the cat is in the kitchen. Perfect. The cat is in the kitchen. It's in the kitchen. Is in the kitchen. In the kitchen. Ah, okay. The kitchen. Very well. Consuelo? You and Tom are nice. Are nice. Perfect. Max, now you got audio. Mr. Brown is a doctor. Mr. Brown is a doctor. Is or isn't? Is. Ah, okay. Aida? It's gonna come. I don't have the exercise here. You have to open your mic. Ahora sí, ¿verdad? Yes. Paul is a new student. Yeah, very well. Paul is. Nata? The red car is in the garage. The red car is in the garage. Very well. Jose Esquivel. Mary's mother is tap.
Mary's mother is? Tab. Okay. Roberto Hernandez. So, what does he do? Where are you, Roberto? He moves. He abandons. Maybe he has problems. Ana? My father is a lawyer. A lawyer. Lawyer. Excellent. Alejandro? The children aren't in the class. Perfect. The children aren't in the class. Muy bien, Alba. The pencil is in the desk. The pencil is in the desk. Very well. Daniel, you have done, Daniel, no? Yes, yes, yes. Okay. Thank you. Isabel? Oh, she doesn't have audio. Oh, yeah. Does it? ¿Me escucha? Yeah. Sí. The cat is in the kitchen. The cat is in the kitchen. Very well. Xiomara? She has moved. Well, maybe she has moved. Silvia? The windows are closed. Aren't closed. Aren't closed, very well. Bien, entonces, bien, una vez más, esa es la práctica. Ya como le hablaba con Renata, en contexto ya no es lo mismo decir I am not o I am, ya viéndolo en oraciones y cómo habla la gente, ya es un poco más difícil de entender, pero esa es la parte que debemos de aplicar. Eso es lo que viene en su manual, caballeros. Ahorita compartimos un poquito su manual. Ya les voy a compartir pantalla. Oh my God, this is a student book. Now, my God, this is teacher's book. Oh, let me see. Wait. Oh my God. Why? No, there is no. Okay. Eso es lo que viene en su manual en las páginas 10 a la 12. Puede revisarlo. You can check it. Puede verlo. Pues si, if you have the time, you can, puede contestarlo. Ya mañana vamos a poner esas páginas y voy a poner las que siguen. No sé, do you have any question here? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? También está el foro dentro de la plataforma. A ver, solo permítanme algo, que sí, si no, pues tengo que hacer, perdónenme. Ahorita, discúlpenme, pero esto sí. Perdónenme. Bien, rápidamente los voy a pasar lista a todos una vez más. Alba Nelly Reyes Villegas. Present teacher. Excellent. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. Present. Thank Present. You. Ana Delmi Herrera Morales. Present teacher. Thank you. Bernardo Arnoldo Salazar Jiménez. Present teacher. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present teacher. Thank you. Claudia Guadalupe Ariate Gómez. Present teacher. Very well. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Present teacher. Perfect. Mm-hmm. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present teacher. Perfect. I want to see some. Yeah. Uh-huh. Some.
who was Daniel Henry Jonathan Martinez Cuellar? Present. Isabel Beatriz Joyas Jandres. Tiene problemas con su audio, ¿verdad? She's there, sí. But she got... Ah. Perfecto. Present. ¿Sí dijo present o no? Present. Excellent. Thank you. José Omar Esquivel. Present, teacher. Josefina Aida Guardado Gallardo. Present, teacher. Thank you. María José Guerra de Guevara. Present, teacher. Thank you. Max Fernando Castro Hernández. Present, teacher. Thank you. Michelle Alejandra Flores Peña. No, she's not here. Renata Romero Rivera. Present. Thank you. Reinaldo Castro Alvallero. Present, teacher. Thank you. Roberto Edmundo Hernández González. Salió, ¿verdad? No está ahorita Roberto. Sí, creo que tuvo problemas, que fue el que me dijo que no lo había mencionado. Pero sí ha estado. Silvia Alexandra Kitz de Grady. Present. Thank you. Xiomara del Carmen Castro de Gómez. Present. Thank you. Ok. Bien, entonces, decía eso. Es lo que hemos aprendido hoy. No sé si tienen alguna pregunta, sugerencia, comentario. Something that can improve the class. Algo que pueda mejorar la clase. Para, vamos a la otra, creo que les voy a compartir quizás el documento por medio del chat. Voy a poner el enlace para que ahí, para que lo tengan. Eso es aprendizaje for me. That's learning for me. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, teacher, con eso que nos está diciendo es con respecto a los ejercicios para que los podamos tener a la mano y practicarlos. Nosotros. De hecho, que mañana que haga ya otra vez, porque vamos a ir haciendo grupos todos los días, se lo voy a compartir el enlace por medio del chat para que ahí tengan todos la hoja. Ok, gracias. Para que no estemos en esas que nos pasó hoy. Ese es aprendizaje, como les digo, para mí. Pues mañana prepararé la hoja. La subiré al Drive, tendré el enlace listo y de ahí la bajan y la trabajamos. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Any other question? Dígame, Daniel. Ahorita, después de esto, ya estaría lo que nosotros, la tarea, pues, en decir, la Así tarea es. Ya estaría después de esto. Ya después de esto. Una pregunta. Dígame. Para entrar a eso, sí, se me ha costado un poquito porque vi el video, lo quise hacer, ¿verdad? Y al final no lo pude hacer. Uh-huh. No sé si habrá otra forma más fácil, digamos, como por medio de un enlace. Fíjese que me imagino que no, realmente no. Ahí sí es una plataforma, es una Learning Management System y por lo tanto el sistema de entrar es... Mi consejo es apóyese con Jason Bautista, que está dentro del grupo, creo, de WhatsApp, en soporte, y él le puede dar, digamos, los pasos, o no sé si le puede mandar algún tutorial, pero realmente ahí sí estamos supeditados a que esa es la forma de entrar, y ahí tienen que ir a hacer la tarea para terminarla. Okay. Guys. Any other question? Porque ya nos pasamos 2 minutos y pues no es por mí, porque no hay problema, sino que pues, yo tengo ya hasta, ya me puse hasta las 11, pero quedaría Alba, creo, es la primera que le toca en fila estar hoy en los 10 minutos de participación. Cada jam a partir, a ella le dije particularmente porque era el día de hoy y así, pero ya mañana enviaré una lista. Ya ella va a salir de eso y ya los demás, como le dije, los 10 minutos, cada uno traten de estar en eso. Igual, si alguien pues quiere cambiarlos o quiere donarlos para alguien que usted dice, mire, pero tampoco nos aprovechamos. Es decir, no, yo no quiero estar, pues no, porque solo es una vez. Y yo creo que
puede aprovechar ese tiempo para hacerme todas las preguntas sobre el tema, por ejemplo, o sobre algo que usted no entienda o que no haya entendido en el momento. Va a quedar grabado en el video y ahí va a estar. ¿Alguna pregunta extra? Porque si no, para mí ha sido un placer. Espero que para ustedes también lo haya sido. Vamos a ir mejorando la experiencia de aprendizaje. A partir de mañana voy a hablar menos inglés, menos español todavía, para que se vayan acostumbrando al idioma inglés. Todavía hoy quizás era la primera clase, teníamos que presentarnos y entender, pero a partir de mañana vamos olvidándonos por lo menos en estas 2 horas del español. ¿Sí? Yes. Yes. Okay. Thank Bien. You. Entonces, for me it has been a pleasure, okay? I hope to see you tomorrow, okay? And enjoy the night, the rest of the night, okay? And I hope you tomorrow in the next class, in the session number 2, if you have any problem, please let me know or let know to the people that is in charge of these groups. Like Daniel was telling us that he has problems getting in the platform. That's why you have to go to the WhatsApp and communicate with the people who is going to help you, okay? Okay. Not just the class. For me, has been a pleasure to meet you. Ha sido un placer conocerlos. Y espero, pues, que la experiencia se alargue y que al final we can have a conversation in English. Podamos tener una conversación en inglés. Okay? Okay. Thank you. Okay. Have a nice. Okay, thank you. Good night. See you tomorrow. Bye. Tomorrow, por favor, sí. Hagan el cuestionario hoy, se los pido para que no nos vayamos atrasando, si no le voy a estar a las 4 me levanto, a las 4 lo voy a escribir. Okay. Okay. Alba, it's gonna be with me, Alba. You are gonna enjoy my time, okay? You are gonna Here choose I my am, time, teacher. Alba. Here I am, teacher. Yeah. You are gonna be alone. I'm gonna be alone for you, okay? You can tell me, you can ask me whatever you want, okay? Bye, everybody. Okay. Reynaldo, we are gonna have a good conversation when it's gonna be your turn, okay? Bye, Marcelo. Pray for me. Pray for me. Classmates, pray for me. Have mercy of Alba, please go. She wants to be alone because she's gonna have just 10 minutes, okay? That's why, okay? Reynaldo, we're going to have a good conversation with you. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow, okay? Consuelo. Okay. Nice to meet you. You can share us with us the lollipop, okay, Consuelo? Okay. Oh, she's smiling. Oh, my God. She doesn't want it to, she doesn't want it to share the she doesn't want it to share the lollipop, okay? That's yes, she's like, my colleague, yes. Ah, yeah, she's your colleague. Ah, that's why. Tell her that I was waiting for the lollipop. Again. Yeah, she doesn't want to share. She's like very, very lollipop. Yeah, she likes too much lollipops. Alejandro, yes. Bye. Claudia, bye. Daniel, communicate with the people in a technical support that is like you, but not security, just in the platform, and they are going to help you. Yes, yes, sí, lo voy a hacer. Okay. Pero yo después, si no me sale, okay. Okay, Ana. See you tomorrow. Bye. Ana. Bye. Bye. Bye, bye. Bye. Okay, just gonna wait for the last one. And when the last one is out, we are gonna start our 10 minutes, okay? Bye, Alejandro. Alejandro. Si no, no comienza conmigo, Alejandro. He doesn't want, he wants dormir. To learn also. Quiere aprender también. He wants to enjoy the 10 minutes, okay? Claudia also wants to learn. You are going to have your time, okay? Tomorrow I'm going to share your list, okay? When it's going to be your turn. But now it's the turn of Alba. Bye, Alejandro. Have a nice night. Tomorrow. See you tomorrow. Yeah. No, see you tomorrow, but that's now. Okay, Alba Villegas. Yes. Tell me. I am. Tell me, how was the class for you?
The class, it was very nice. Very nice. Thank you. Yeah. Where did you study English? I start in the ya no existe esa institución, se me olvida decir algunas cosas, donde empecé a estudiar, pero continue in the INSAFOR. No, INSAFOR, no. It's a ITCA. In ITCA. Ah, really? Continue. Yes. Ah, yeah, you continue studying in ITCA. Yeah, but they are good teachers. They are good teachers in ITCA. In ITCA, they are good teachers. I have heard about them. So then I think that you don't have many problems with the topic that I taught today. No. Maybe with another topic you are going to have problems, but with this topic, piece of cake for you. Yes, it's very nice. It's very easier. Very easier for me today. It's easier but for I. But you have to refresh, like Mr. Albayero. I think so. That he was telling me that also he studied in an academy. Also, yes. Mr. Albayero, yes. he has a lot of knowledge in English. Mm. Pero me ha costado. No, but that's my nice. My pronunciation is difficult. It's a hard way for us. Okay. Thank but you. But tell me, now you are going to have, you have like 2 minutes. I mean, now you can use your English freely, okay? Use your English, tell me about you, use whatever you want, okay? Okay. Or if you have any question, you can ask me also. Okay. Can you tell where everything by me whatever, because I understand that you have a good knowledge in English. That's why, I mean, that is not a kind of reinforcement, because for you, it's a piece of cake, the topic. That's why it's different. If you want to start to speak about very well, okay? Oh, yes. Well, I have many problems in the English with the sentences. Simple past participle. Yeah. Past is very difficult for me. Por más que me lo digan, it's difficult. I don't know, maybe. Understand very well sometimes, but I watch the television programs in YouTube, programs speaking in English, but understand, but is the listening is it's difficult hear everything. Some words I listen, but hago conjunto para armar la palabra. When you try to make the sentence, that it's very difficult. Yes. But I mean, the structure is the same. Como yo se lo enseñé ahorita, is the same. O sea, en pasado, en presente y en futuro, it's always the same. That's the first thing. As by example, the verb to be is the same in is the same the structure in past. For example, si yo digo yo soy, digamos, o yo tengo, por ejemplo, yo tengo 40 años, I am 40. ¿Cómo diría yo tenía? I was, que es el pasado del verbo to be. I was. Y así de sencillo. Eso es lo que me dificulta. I wasn't. Así en pasado sí, pero exacto. Pero cuando son los verbos participlo en pasado, pero decimos no se complique yo la había vida. Ido yo había eso, ido vaya. Ay esto pero, me ese, confunde pero ese es un tiempo compuesto ese es un tiempo compuesto primero no se complique la vida. Los verbos en inglés solo tienen de hecho tres tiempos, no es como en el español. Solo tienen tres tiempos. Exacto. El presente. Sí, yo he entendido pasado. Que el español es el idioma más complicado ahora que ya puedo armar algunas cosas en inglés. Y yo decía, sí. ¿Cómo es posible? Pero ahora entiendo por qué a los estadounidenses, a los
sí. Ingleses les dificulta aprender el español, porque la verdad sí somos bien. Es que tienen demasiadas desinencias. Ellos son más cortos en sus desinencias. Y vuelvo y le digo, por ejemplo, aquí en español, el verbo tiene varios tiempos, pero en inglés no. El verbo solo tiene tres tiempos. El verbo tiene solo el presente, el pasado y el pasado participio. Si usted se sabe eso, los demás son tiempos compuestos. Tan sencillos como, por ejemplo, cuando usted dice, yo había comido, es I had. Solo el have y el had. Ajá, no, ahí no. Porque I have eating es un tiempo más diferente. O sea, porque está, tiene que usar, porque ahí me está usando un tiempo verbo continuo. No, el verbo me lo está poniendo en continuo con el ing. ¿Ah? Entonces vaya, vámonos por, digamos, generalmente aún en inglés se reconocen más o menos como 13 tiempos verbales, pero el verbo solo tiene tres tiempos. Ahora, los tiempos verbales son tiempos compuestos, como el have been, yo había estado, por ejemplo, yo había estado ahí, sí, cuando yo digo yo había estado comiendo, I have been eating, yo había estado comiendo, pero cuando uso el I have ate, I have eaten, yo había comido pescado, I have eaten, que es el participio, o sea que en realidad lo que más le tiene que, o lo que lo dificulta, son los compuestos que lleva agregado el tiempo verbal, pero en realidad el verbo solo tiene esos tres tiempos que le digo, pasado, presente y pasado participio. De ahí no hay más cambios, regulares, irregulares, solo, just I have to know, solo tienes que saber los compuestos verbales. Por ejemplo, vaya, los más simples son el presente simple, el futuro simple y el pasado simple. ¿Ah? Que el futuro simple, exacto, yo tengo que saber qué lleva el will. Por ejemplo, I will be, por ejemplo, yo seré. Los tiempos los tiempos en presente, está el presente continuo y el presente perfecto. El presente continuo es el famoso con el verbo to be, I am teaching. Por ejemplo, ahorita yo estoy enseñando clases, I am teaching. Luego está el pasado continuo, I was. Yo estaba enseñando, I was teaching, el presente perfecto continuo, que es have been, I have been teaching, yo he estado enseñando, y el presente perfecto, I have taught, yo he enseñado, así de sencillo. Esas composiciones verbales, pero en realidad el verbo no tiene very, mucho. Very, very. Pero no, cuando uno se aprende esas composiciones verbales, de ahí para allá es piece of cake. Solo tiene que saber cuáles son las composiciones verbales y entender un poco también, un tanto la gramática española, para poder aprender un poco la gramática inglesa. Porque el problema es que en español nosotros los hablamos los tiempos, pero no los conocemos mucho. No los conocemos. Exacto, entonces esa es la dificultad que se presenta ya cuando viene. A nosotros, por ejemplo, los maestros de inglés nos dan a lo que se llama gramática comparada. Es hacer un poquito de comparación entre como los 13, 14 tiempos verbales que posee el español, presente perfecto, pluscuamperfecto, pretérito imperfecto, pretérito compuesto, o sea, todos los pretéritos, los pluscuamperfectos, de ese tipo. Entonces, we have to understand, tenemos que entender, we have to understand the difference between them and have to know, tenemos que saber the complements that they need to make this kind of tenses, de los complementos que necesita para hacer este tipo de oraciones. Si usted más o menos aprende eso, con eso se va en los tiempos verbales. Ok, Picho. Debería, por lo menos, si quiere, por lo menos, buscar algunos panfletos y con gusto, si en algún momento me los envía y yo le corrijo, si quiere, para por lo menos irla apoyando. Eso por lo menos, o sea. ¿Por en el grupo o puede ser personal? ¿Puedo mandárselo a fíjese que quizás puede ser personal. Porque en el grupo podría ser complejo para los compañeros que vieran este tipo de gramática y ya dijeran, no, ¿y esto por qué? Y mire, entonces, no, personalmente, o sea, usted me dice, mire, cierto ejercicio, ¿en qué me falla aquí? O aún de vez en cuando algún audio y solo que me da tiempo, no en el momento, pero
So very nice. Okay. I can answer you. I can help you understand to understand this kind of tenses because I know I have been teaching. Okay. Listen to me. I have been teaching English for about 13. Is it raining? Oh my God! Is it raining here? Raining. Raining. Yeah, it's raining. Aquí raining. No. Teacher, but here, where is you from, here, yes. Teacher? Huh? Where are you from? Ah, I am from here in El Soya Bronx. Oh. I live in El Soya Bronx. Soya Bronx. Okay. Ah, Soya Pango. Soya Bronx, yeah, that's the Soya Bronx. I live in the Soya Bronx. That's nice. It's raining in the Soya Bronx, okay? Hey, it's nice, teacher. Nice. Hey, no, so he is very hot now. Really? Very hot. Where do you live? Yes. In La Union. Oh, I my Union. Goodness. How are you receiving classes here? My God. Yes, teacher. How did they contact you? In La Union. In what bar? I have family in La Union. No, I have family by Playas Negras and something like that. Oh, in the coast. And, yes. And also in Enamoros. In Enamoros, okay. Yeah. I am in the town. Town is the yes, in the town, in the city. The hardest part. City La Union. The yes. Hardest part. Yeah. Yes. Also, the beach is it's a little bit the hardest, but La Union, the town is. Yes, in the I am living in the Puerto, in the La Union, Puerto La Union. Yeah. Yes. Puerto La Union, yeah. Is it hot? Also, my God. Yes. Right now, yes. No quiere llover. But here it's raining. Okay. Okay. So, Alba, for me, yes. It has been a pleasure to speak to you. For me too. And me too. Nice also, if I can help you, there is no problem. Okay. I think I have a long schedule, a big agenda, but anyway, I will help you. Just to give me a time and I will help you, okay? Okay. Thank you, teacher. Thank you. Okay. Hey, that's nice to see you. Nice to meet you, okay? Have a nice okay, night. Nice to see you too. Okay, thank you. Bye. The homework is in the video, YouTube video. No, it's in the platform. I don't understand very well, teacher. That it's in the platform. Ah, you have to go inside the platform, and in the platform, there are the questions, and you have to answer the question. Okay, click in the answer. Okay, thank you, teacher. Bye. Bye. Good night. See you. Thank you. Have a nice night. Okay. Thank you.